Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Paola. Vamos a esperar unos minutitos, un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros para poder iniciar con la clase del día de hoy. Ok, perfecto. Muy bien. Nuevamente, buenas noches a todas y a todos, ¿verdad? Es un gusto nuevamente contar con ustedes en este día que vamos a continuar con lo que es la semana 3 del curso de Excel Intermedio. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Recuérdense que estamos en la semana 3 y estamos abordando lo que es la administración y seguridad de datos. El día de ayer tuvimos muy corto el tiempo, ya que la teoría era bastante extensa, ¿verdad? Espero que el día de hoy lo logremos avanzar un poco más rápido, ya que es un tema un poco más fácil de diluir, pero también contiene suficiente teoría. Entonces, nuevamente me presento, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Galdame, soy técnico de ingeniería de sistemas, ¿verdad? Y estamos aquí en la orden para sus dudas e inquietudes. Y el tema de hoy es algo muy bonito, hipervínculos en Excel. Como lo hemos venido desarrollando a lo largo de estas 2 semanas anteriores, hemos venido trabajando con una serie de funciones muy, digámoslo así, algo extensas, ¿verdad? Algunas, otras algo fáciles. Y como estamos hablando de la administración de los datos, ya vimos la validación. Hoy voy a tratar la manera de dar otro ejemplo para que podamos seguir con el hilo de ayer. Pero ahora vamos a agregar este término de hipervínculos. ¿Y cómo se trabaja en Excel? Realmente tienen la misma dinámica que cualquier programa de Office, ¿verdad? Word y PowerPoint, por ejemplo, donde un hipervínculo es aquel que me lleva hacia un lugar del documento, hacia una hoja, o hacia un archivo o a una página web específicamente. Para eso se ocupa más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el objetivo. El objetivo es dar a conocer a ustedes el uso de hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Vean que el objetivo es muy sencillo. Vamos a trabajar en un archivo, ¿verdad? Haciendo uso de esta herramienta, que es muy sencilla, pero que nos le dará a nuestras hojas de cálculo una notable presencia y una notable personalización de parte nuestra, ¿verdad? Para no estar usando el entorno de Excel, ¿verdad? Para no estar usando a ciertos elementos propios de Excel, podemos hacer uso solamente de la cuadrícula. Entonces vamos a comenzar un poco con la teoría, y es que los hipervínculos, ¿sí?, son elementos dentro de un documento electrónico que hace referencia a otro documento o a un punto específico dentro del mismo documento.
Una página web es un documento. Una hoja de cálculo es un documento. Una parte sensible del archivo, eso es parte de un documento, ¿verdad? Entonces puede ser de otro documento externo o de un documento o de parte del mismo documento en forma interna. Los hipervínculos en Excel nos permiten crear enlaces entre las hojas de un libro o enlaces a otros libros de Excel. Posiblemente para crear un nuevo documento, o es posible también crear vínculos a páginas web que abrirán automáticamente el navegador de internet con la dirección electrónica que especifiquemos. ¿Okay? Eso es parte de lo que es de la teoría. Y es que dentro de los tipos de hipervínculos en Excel, vamos a ver que antes de pasar a los ejemplos para la creación de estos, es conveniente que entendamos los diferentes tipos de enlace que podemos trabajar. El primero, archivo o página web existente. Puede ser un archivo de su misma computadora o una página web existente en línea. Puede ser algún lugar del documento en donde estamos trabajando. Puede ser crear un nuevo documento o también una dirección de correo electrónico. O sea, podemos abrir nuestro propio software de servicio de correo electrónico que tenemos instalado en nuestra computadora y poder abrirlo y enviar un correo electrónico. ¿Sí? Como cada uno de esos tiene sus características especiales y su funcionamiento. Pero casi todos los elementos se trabajan en una sola ventana. En una sola ventana vamos a trabajar estos cuatro tipos de hipervínculos. Veamos ahora. Partes de un hipervínculo en Excel. Los hipervínculos en Excel están formados por dos partes: la ubicación y la descripción. La ubicación de un hipervínculo es la que define la ruta de acceso al otro documento, a la sección del mismo documento o una página web. Y la descripción es un texto que se mostrará en pantalla y sobre el cual el usuario hará clic para dirigirse al recurso vinculado. Por ejemplo, tenemos tres enlaces y un enlace me dice ir a presupuestos, el otro me dice ir a la gráfica y el otro me dice ir al consolidado. Y yo quiero ir a revisar el consolidado, entonces le doy clic a la tercera opción. ¿Sí? Es como una etiqueta que me va a figurar o que me va a mostrar de manera tal de que yo pueda entender que hacia dónde me va a enviar. Y ahí está un ejemplo. Por ejemplo, dice en la siguiente imagen vamos a poder observar un hipervínculo cuyo texto descriptivo dice es visitar Microsoft. Y su ubicación es la página web de Microsoft, que es Microsoft.com. Veámoslo. Y ahí está el ejemplo. Miren, como texto dice visitar a Microsoft, pero es un hipervínculo, porque aquí dice http://Microsoft.com y luego dice haga clic una sola vez para seguir. Haga clic y mantenga presionado el botón para seleccionar la celda. O sea que en otras palabras, podremos modificar lo que está en el contenido de la celda y o podemos ir al enlace dándole clic. Ahora que ya con... Perdón, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Rosy, dígame. Tarde. ¿Cómo es que aparece ese hipervínculo? Ok, ahorita estamos en la parte de explicando... estamos explicando ahorita las partes de un hipervínculo, ¿verdad? Entonces... hay una parte de texto y una parte del enlace hacia dónde queremos ir. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es cómo se vería en Excel un hipervínculo que hace referencia a través de ese texto que vemos ahí, que vamos a ir a visitar a Microsoft.com. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver el texto así, como lo vemos en el ejemplo, e internamente está el hipervínculo. Por eso les decía que las dos partes que configuran
a un hipervínculo es la ubicación, que es lo que estamos viendo acá, y la descripción. Entonces, ¿quién es la ubicación aquí? La ubicación es Microsoft.com. ¿Y quién es la descripción? Visitar Microsoft. No esta etiqueta que está aquí, sino el texto que aparece acá en azul. ¿Ok? Ya cuando lo veamos en el ejemplo, ustedes se van a dar gusto, porque la tarea de hoy, lamentablemente no se las pude dejar ayer, la de ayer, pero la vamos a hacer en conjunto con la de hoy para que tengan un bonito recuerdo y un trabajo bastante profesional para posteriores actividades de ustedes y de su trabajo. ¿Cómo crear hipervínculos? Entonces, aquí van los pasos, ¿sí? En primer lugar, dice que en la creación de hipervínculos es abrir el cuadro de diálogo, insertar hipervínculo. Y eso lo podemos hacer dando clic derecho en la celda, ¿verdad? Y seleccionando la opción hipervínculo. ¿Ok? Esa es una forma. ¿Ok? La otra forma es, estando en una celda, igual, nos vamos al menú en insertar, y en insertar buscamos la sección vínculos, y en vínculos encontramos también el comando hipervínculo. Esa es la segunda forma. Primera forma dando clic derecho, segunda forma yendo a insertar vínculos e hipervínculos. ¿Ok? Y en ambas opciones, o sea, en ambas formas que nosotros hagamos para crear un hipervínculo, nos va a aparecer esta ventana que estamos viendo a continuación. Se llama insertar hipervínculo. ¿Sí? En ella tenemos cuatro secciones. Quiero que vean esto. Miren, tenemos archivo o página web existente. Lugar de este documento. Crear un nuevo documento y dirección de correo electrónico. Me parece que esas cuatro opciones les han de sonar porque hace un momento las vimos, que son las cuatro formas en las que podemos insertar un vínculo, un hipervínculo, ¿sí? Entonces, aquí donde dice, por ejemplo, texto, para el caso del botón que tenemos ahorita seleccionado, dice archivo o página web existente, yo puedo poner aquí, para el ejemplo que tuvimos anteriormente, Yo ahí voy a escribir visitar a Microsoft. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a abrir Excel. ¿Sí? Y hoy lo vamos a ir haciendo inmediatamente para avanzar un poco más. ¿Verdad? Ok, voy a abrir un archivo de Excel vacío. ¿Me confirman si ven mi libro de Excel, por favor? ¿Hola? Sí, GCP. Ok, entonces miren, insertar, me vengo a lo que es vínculos y vínculo, ¿vean? Y me aparece la misma ventana. O, clic derecho, vínculo, me aparece la misma ventana. Ok, gracias Glenda. Muy bien, entonces ahora venimos y ponemos acá, según el ejemplo decía visitar Microsoft. Ah, entonces voy a poner aquí visitar Microsoft. ¿Ok? Y aquí en la dirección, bueno, yo puedo tener algunas direcciones acá de las que mi navegador me lo permite o donde yo he andado visitando, pero yo voy a poner la dirección que nos llevará a visitar Microsoft. ¿Ok? Entonces voy a poner www.microsoft.com. ¿Ok? Ahora le vamos a dar a aceptar. Mira. Y vean lo que apareció acá. Dice, haga clic una sola vez para seguir. Haga clic y mantenga presionado el botón
para seleccionar la celda. Ok, si yo quiero ir a ese enlace, le tengo que dar un clic, ¿vean? Y ustedes no lo vieron, pero se me abrió en mi navegador. Y se me abrió en Microsoft.com. Ah, y desde Excel, miren, desde Excel. Voy a crear otro enlace, pero ahora voy a escribir yo algo en la celda. Ir a mi plataforma personal. Voy a aclarar que es mi plataforma personal. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar vínculo. Si ustedes se fijan, aquí dice, miren, lo que yo acabo de escribir. ¿Sí? Entonces yo voy a poner www.aulavirtualclick.net y le doy aceptar. Y automáticamente se me convierte en un hipervínculo. Profe, ¿pero usted cómo sabe que eso es un hipervínculo? Ah, lo sé porque al posicionarme sobre él, el cursor cambia de una flechita a una manita. Y además, lo acompaña esta etiqueta que vemos por debajo. ¿Sí? Si yo le doy clic acá, me abre el navegador y abre mi plataforma personal. Vamos a ver una vez más. Ir a inglés. Ir a inglés corporativo. A la plataforma le vamos a poner. Ir a plataforma inglés corporativo. Miren, le damos clic derecho, vínculo. Ya aparece el texto que yo he puesto acá en la celda, aquí en texto. Y ahora pongo online.inglescorporativo.net. ¿Sí? Le vamos a poner, permítanme que ver si no me estoy equivocando, porque después. Ajá, así es, .net. Entonces le vamos a poner el HTTP. ¿Será posible que sea necesario solamente con la dirección? Vamos a ver. Como lo estamos diciendo que es una página web, obviamente que sí. Miren. Aquí vamos a ponernos por encima. Ah, miren. Sí es necesario, ¿verdad? Clic derecho, modificar, hipervínculo. Miren. Tenemos que agregarle a la dirección HTTP dos puntos y la pleca y dos plecas consecutivas. Y le damos ahora a aceptar. Hoy sí, miren. Hoy sí se fijan, me aparece el recuadro de abajo. Pero mientras yo no se lo ponga, mientras yo no se lo coloque, no me va a permitir detectar que es una un enlace, un hipervínculo o un hiperenlace. Le damos clic. Y automáticamente nos va a abrir la plataforma de inglés corporativo, ¿verdad? Donde ustedes tienen sus cuentas, ustedes pueden acceder a través de su correo electrónico y su contraseña. ¿Ok? Entonces, yo puedo crear, ¿verdad? Podemos crear a través de una página web. Sigamos. Otra manera de abrir este cuadro de diálogo es utilizar el atajo del teclado. Control Alt K. Para las versiones en español. Veamos si es cierto. Sí, vamos a ponernos acá. Control Alt K. Y nos aparece insertar hipervínculo. Sí. Si estuviera en inglés, usaríamos Control K, nada más, porque Control K acá no nos funciona, sino que activa las cursivas. ¿Ven? ¿Sí? Control K me activa las cursivas, nada más. Ahora vamos a ver hipervínculos a un archivo existente. Para crear un vínculo que abra un archivo que ya existe, ¿sí? Es el mismo cuadro de diálogo. Vamos a ir al Excel, ¿vean?
no me voy a entretener tanto acá. Hoy voy a ir, vamos a abrir a ir, no, perdón, le vamos a dar a abrir programa. Yo le voy a decir así, programa vb.net. vb.net es un trabajo que hace poco he entregado y me han felicitado por la entrega, así que vamos a hacer un enlace a un archivo ya creado. Puede ser de cualquier programa, puede ser de Word, de Excel, de PowerPoint, del que sea. Le vamos a dar clic derecho y vamos a venir a vínculo. Aquí en vínculo, ¿sí? Como dice archivo o página web existente, me vengo aquí a carpetas, ¿sí? Y aquí me vengo a documentos. Yo lo voy a ir a buscar, yo sé dónde está. Está en documentos, está en el área de la UES. Entro acá, se llama la materia de planeamiento didáctico y es la tarea 2. Y es un trabajo finalizado. Vamos a ver el programa. ¿Quieres ver? Creo que es este, creo que es. Vamos a ver. Le vamos a dar a aceptar y vea que aquí en dirección ya no dice HTTP, dos puntos, pleca, pleca. Dice la dirección de mi máquina. CD, dos puntos, user, QuickTime Service, desktop, US y todo lo que, a la ruta donde yo está mi archivo. Entonces le damos a aceptar. Vean que cuando me posiciono, ya no me da ir a ¿cómo se llama? A las direcciones web que puse anteriormente, sino que a una dirección de un archivo. Le vamos a dar clic y me dice, Microsoft Office identificó un posible problema de seguridad. Vamos a ver qué dice. Puede que esta ubicación no sea segura y me da la dirección. Los hipervínculos pueden dañar el equipo y los datos. Para proteger su equipo, haga clic solo en hipervínculos de orígenes de confianza. ¿Desea continuar? Yo le voy a dar que sí porque yo conozco ese archivo. Entonces le vamos a dar que sí. Y en este momento, vamos a esperar por acá. Ah, ok. Se me abrió el programa que lee ese PDF. Vamos a ver. Y lo voy a mostrar a continuación. Y este es el archivo. Este es el, como yo lo abrí en PDF, porque si ustedes se fijan, la finalización dice tarea 2, programa bc.pdf. O sea que hasta un PDF puede abrir. Entonces me abrió el archivo. ¿Ven? Tiene 29 páginas. Contiene un programa de una asignatura universitaria. ¿Verdad? Tiene todos los pasos. Tiene programación didáctica para toda la materia. ¿Verdad? Y lo pude abrir en el programa. Vamos a ver si abrimos un archivo de Excel. Abrir un archivo de Word. Vamos a abrir un archivo de Word. Para que ustedes vean que yo puedo abrir cualquier archivo. Clic derecho, vínculo. Lo mismo, vean, me voy a documentos. Y en documentos vamos a abrir, veamos, factura comercial. Quiero ver si lo tenemos. Sí, vamos a abrir ese. Vean, clic. Le decimos que sí porque conozco su archivo y me arranca el programa en el que se ha hecho. Quizá, vean. Y por acá me abrió el Word, vean. Sí. Ahí está un ejemplo de una tabulación con como factura, usando las tabulaciones izquierda, derecha, las sangrías, etc. Esto se aprende en Word. Ok. Y vamos a ver que también abrir un archivo de Excel. Para que ustedes vean que no solamente es con uno, es con todos los programas que nosotros tengamos acceso. Veamos. Y aquí está un archivo de Excel. Ah, esto era una función de Excel avanzado. Muy bien. Entonces ya vimos cómo se trabaja para crear archivos, perdón, hipervínculos a archivos existentes.
La opción buscar es la que nos va a permitir a nosotros elegir de diferentes dispositivos conectados al ordenador, puede ser USB. Yo no recomiendo que hagamos hipervínculos a elementos que estén dentro de una USB. Yo recomiendo que cuando hagamos un trabajo de este tipo, creemos una carpeta llamada proyecto o una carpeta con el nombre que ustedes quieran y dentro de él un archivo de Excel que vincule y a eso a otros archivos, pero que esos archivos estén dentro de esa misma carpeta. Eso con el fin de evitar que las rutas sean muy largas, andar buscando los archivos así como me tocó a mí, ¿verdad? Por consecuencia. Estamos. Entonces, ya vamos a ver el ejemplo, el ejercicio. Porque vamos a hacer un trabajo con algunas tareas que ya hicimos anteriormente. Entonces, por aquí dice que al seleccionar algún archivo se mostrará la ubicación en el cuadro de dirección. Y aunque podrás modificar dicha dirección, dice que no es recomendable hacerlo a menos que conozcamos bien la ruta exacta del archivo. Esto es con respecto a donde decía C, dos puntos, users. Si usted modifica algo de ahí, la dirección se va a atrofiar, porque ya no va a ser al archivo al que queremos acceder, sino que va a ser a una dirección errónea a través de un archivo que no existe tal vez en esa ubicación. En el botón marcador te permitirá elegir un lugar dentro del documento seleccionado, pero esta opción solamente funcionará con documentos que puedan ser abiertos por la suite de Microsoft Office. Por ejemplo, después de seleccionar un libro de Excel, el botón marcador podría abrir cualquier hoja que desees. Y por acá estaríamos viendo un ejemplo de la referencia. ¿Sí? Podríamos hacer referencia de la celda a la hoja 1, a la hoja 2 o a la hoja 3. Ahora bien, lo vamos a hacer a través de un pequeño ejemplo. Vamos a eliminar. Para eliminar un hipervínculo, le damos clic derecho y le damos quitar hipervínculos. Pero lo que quitamos son los hipervínculos, no los textos. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, en la parte inferior de mi archivo, voy a crear tres hojas más. ¿Sí? Yo creo que esto ya lo saben ustedes. Para cambiarle nombre a la hoja, le damos doble clic y a esta le vamos a poner índice. ¿Ok? A esta le vamos a poner proyectos. A esta le vamos a poner insumos. Y a la última le vamos a poner consolidado. Para que ustedes vean que yo me estoy moviendo entre proyectos, insumos y consolidado, voy a crear un texto acá. Sí, lo voy a combinar, centrar. Vamos aquí y le vamos a poner listado de proyectos. ¿Sí? Ahorita solamente es para efectos de que vean que nos estamos moviendo. Insumos diarios. Vamos a poner acá. Y luego aquí le vamos a poner. Vamos a copiar acá. Consolidación de insumos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos nuestro índice. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar en un mismo libro con diferentes hojas. Tengo un libro con cuatro hojas. Índice, proyectos, insumos y consolidado. Entonces yo quiero aquí, a través del índice, le vamos a dar una indicación para que cualquiera lo pueda usar. Haga clic en cualquier enlace para movilizarse dentro del libro. Okay. Entonces aquí le vamos a poner ir a proyectos. Mira. Luego ir a insumos. Y por último ir a consolidar. ¿Ok? Ya tengo yo mis tres elementos importantes. ¿Ven? ¿Sí? Gracias a los que se van incorporando, ya tenemos media hora de estar trabajando. Espero que si hay alguna duda, ¿verdad? La hagamos para que la podamos ir respondiendo. ¿Ok? Entonces acá le vamos a poner negrita. A eso le vamos a poner. No le puedo poner otros
estilos porque a la hora de ponerle el hipervínculo obviamente van a cambiar. Entonces yo quiero, miren, que al darle clic, al venirme aquí y darle clic donde dice ir a proyectos, yo quiero movilizarme a proyectos. Entonces le doy clic derecho y le doy vínculo, miren. Ok. Pero ahora ya no voy a trabajar con el primero, sino que con el segundo, lugar de este documento. Y ahora vean lo que aparece acá. La celda B5 contiene, ¿sí? Lo que va a ser el hipervínculo. ¿Y a quién quiero que me haga referencia? Ah, miren, referencia de las celdas. Tengo ahí índice, a proyectos, insumos y consolidar. Lo que voy a hacer ahorita es que este va a servir para proyectos. Este para insumos y este para consolidado. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Clic y aceptar. Mira. Si yo me vengo para acá, allá dice libro 1, proyectos a 1. Si le doy un clic, me trae para acá. Miren. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto al procedimiento que acabo de hacer. Esto es en el mismo libro. Voy a hacer lo mismo para insumos, por si llega a salir alguna duda. Clic derecho, vínculo. Y aquí, lugar de este documento, insumos. Aceptar. Le damos un clic y nos lleva a insumos diarios. Regresamos, ir a consolidado, clic derecho y vínculo. Luego le damos consolidado, aceptar. Clic y me trajo para consolidar. Pregunta, si yo quisiera hacer operativo esta hoja sin necesidad de estar viniendo aquí, ¿qué me hace falta en las otras hojas? Vamos a ver. Otro hipervínculo. Correcto, Donay. Otro hipervínculo. Un hipervínculo que me lleve le vamos a poner retorno o le vamos a poner ir a menú. Así le vamos a poner. Ir a menú. ¿Ok? ¿Sí? Y este hipervínculo le vamos a dar clic derecho, vínculo, índice. Mira. Y lo voy a copiar. ¿Por qué? Porque se lo voy a poner a insumos en la misma ubicación y a consolidado. Ahora yo me vengo a índice, me voy a proyectos y de proyectos puedo ir a índice. De insumos a índice. Me voy a consolidado y luego regreso a índice. Todos los del menú me llevan a su respectiva opción de hoja, pero en el menú me retorna siempre al inicio. ¿Estamos? ¿Se ha entendido, caballeros, damas? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ok, Adonai, muchas gracias. Entonces, ahí es donde estábamos viendo esta parte, ¿vean? Que era cuando nosotros queríamos crear un hipervínculo dentro del mismo documento. Y por acá estamos viendo, vean, lo que sería, ¿verdad? La referencia a un documento. Correcto, Adonai. Exacto. Ya vamos a ver esa parte, ¿verdad? Y esa es la tarea, ya que si están ahí atentos al chat, Adonai nos está haciendo una pregunta de que si se puede insertar como un botón que le llaman o una forma llamativa. Y claro que sí. Vamos a hacer eso específicamente, ¿verdad? Y eso va a ser la tarea, ¿ok? Entonces, obviamente, como les decía, que también podemos indicar la referencia a la celda especificada que deseamos o a un libro
si este es un libro externo. En este caso, en el que estamos viendo ahí, dice abrir libro 2. Ese ya lo hicimos. Cuando empezamos a abrir uno de Word, uno, un PDF, uno de Excel, ¿verdad? Eso se puede. Puedo abrir otro libro, ¿verdad? Pero ojo con eso, es muy, muy, pero muy importante, ¿verdad? Que sepamos manejarlo, ¿verdad? También puedes crear un hipervínculo a uno de los archivos abiertos recientemente y para eso deberemos de pulsar donde dice la opción archivos recientes del cuadro de diálogo que vimos anteriormente. O sea que aquí, control al K, ¿sí? Me vengo aquí y aquí debe decir archivos recientes. Y aquí están todos los archivos que yo he abierto, páginas web, bases de datos, imágenes, que yo he abierto a lo largo de la semana o del, dependiendo, ¿sí? Esto, aquí están los marcadores, como les decía, al cual le vamos a hacer referencia, ¿sí? Ok. Pero nos quedamos aquí. Entonces, ya vimos cómo se hace para insertar uno de una página web y también abrir un archivo existente, ¿verdad? Perdón, de un lugar de este documento, perdón. Y un archivo existente. Ya vimos las tres. Ahora nos hace falta de crear uno nuevo. Bueno, en este caso, este no lo vamos a practicar, pero sí lo voy a explicar. Por acá está el que estábamos viendo de una página web. ¿Verdad? Ponemos el texto y luego el enlace. Recuérdense que hay que poner siempre HTTP dos puntos pleca pleca y la dirección URL porque si no, no nos va a funcionar. ¿Sí? Esto ya lo estábamos viendo. Este es otro ejemplo. ¿Verdad? Cuando les mande la el archivo PDF, hoy les estoy compartiendo la presentación en PDF. No sé si les parece mejor, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan imprimir. También estábamos viendo, este es ya un repaso para ir viendo, ir aterrizando a lo que es el ejercicio, ¿verdad? Estábamos viendo de los de lugar, que es el que acabamos de hacer hace un momento, ¿sí? Donde tenemos un índice y tenemos tres hojas a las cuales queremos hacer referencia. Este es el que estábamos viendo, ¿ven? Hace referencia a la hoja 1, a la hoja 2 o a la hoja 3. Si usted abre un libro y solo crea las hojas y no les cambia nombre, entonces van a estar en este orden, hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. Si usted les cambia el nombre, en lugar de hoja 1, hoja 2, va a ver los nombres que usted les ha colocado a cada hoja. Aquí está el que les mencionaba. Este es el que se utiliza con menor frecuencia, dice por acá. Dice que uno puede crear o abrir. Bueno, lo vamos a probar si ustedes gustan, ¿verdad? La ruta del acceso, si no sé si nos va a dar problema, pero bueno. Vamos a darle aquí Control Alt K, crear nuevo y le vamos a poner libro 99 le vamos a poner, ¿sí? Y aquí le vamos a poner que el texto que va a aparecer es libro de Excel a abrir. ¿Ok? Luego le ponemos acá modificar documento nuevo ahora y le damos a aceptar. Le vamos a dar un clic y obviamente este no existe. Entonces nos va a abrir un documento nuevo. Pero vean, se llama libro 99. Entonces me sirve para abrir documentos en blanco. ¿Sí? Ojo, algo muy importante acá, perdón. Veamos en la dirección. El libro no existe. El libro lo crea el hipervínculo. ¿Sí?
y lo crea en una carpeta llamada documentos. Vamos a ver si tenemos acceso a documentos. Vamos a ver. Y si ustedes se fijan, aquí lo creó, vean. Le voy a poner ahora, vamos a poner libro 100. Le vamos a dar a este hipervínculo que está ahí, lo vamos a modificar. Ahí está. Veamos que sí. Libro 100, vean. Y en la carpeta tiene que aparecer un libro 100. Y no lo había creado yo. Lo creó el propio programa. Esos dos archivos los vamos a eliminar porque no los vamos a necesitar. ¿Sí? Aquí solo le vamos a dar control Z porque esto no era un hipervínculo. Solo era para ejemplo, ¿verdad? Entonces podemos crear un documento nuevo. Pero como les digo, es el que menos. Aquí lo importante es saber la extensión, porque si usted no sabe bien la extensión, le va a estar creando archivos sin configuración. Entonces, ojo con eso, muy importante. Para Word es, veamos, Docs, D-O-C-X. Para Excel es XLSX. Para PowerPoint es PPTX, ¿verdad? Aquí está la explicación, ¿verdad? Y ahora llegamos al último punto, que es para el de correo electrónico. Aquí estamos, vean. Podemos colocar acá inclusive si tenemos direcciones de correo electrónico recientes. Pero vean la estructura. Si para una URL tenemos que poner HTTP dos puntos pleca pleca, para un correo tiene que ser mail to dos puntos, y luego la dirección de correo. ¿Cómo se muestra a continuación? Veamos. Vamos a colocar acá un correo. gerencia.tecnica@aulavirtualclick.net. Okay, yo le doy enter y ya me lo detectó. Solo con el hecho de escribirlo en Excel, Excel me detecta que eso es un correo electrónico. Vamos a ver si es verdad. Clic derecho, modificar. Y vean que acá ya me aparece como correo electrónico. ¿Sí? Y está el texto que va a aparecer y hacia dónde. Y ahora le voy a poner un asunto. Si alguien le da clic ahí, solicitud de curso. ¿Okay? Y le damos a aceptar. Entonces, si alguien me le da clic a este enlace, al darle clic, se me va a abrir o a ejecutar lo que en este caso sería mi programa de mensajería de correo electrónico privado, en donde aparecería para y el asunto que yo lo puse acá. Y en el programa me va a aparecer acá. ¿Sí? Entonces aquí solo sería: yo quiero un curso de Excel intermedio. Como es para solicitar un curso, le damos enviar y listo. ¿Sí? Vamos a dar, ¿no? Ok. Entonces, para, y si lo vamos a hacer en limpio, clic derecho, vínculo. ¿Sí? Aquí en texto le vamos a poner revisión de parcial. Vamos a poner eso. Y la dirección de el que va a recibir en este caso es mail to dos puntos. Esto es importante que lo lleve, no se le vaya a olvidar, ¿ok? Mail to dos puntos. Sería carlos.galdames@itca.edu.cb. Asunto, revisión de parcial, de último parcial. Realizado. Y luego le damos aceptar. Y vean, cuando yo le dé clic, se me va a abrir el programa.
y va a decir revisión de último parcial realizado. Yo puedo ahí ahora escribir, hola, pueden revisarme el parcial 2, donde tengo dudas de unas preguntas. ¿Ok? Le da clic y enviar y automáticamente ya se envió el correo electrónico. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos a través de vínculo, pero en la zona de dirección de correo electrónico. No, estoy compartiendo ahorita la ventana de... ¿No ven mi Excel? ¿Hola? Yo sí. ¿Los demás? Karina, no sé si usted ve mi ventana de Excel con la ventana de modificar. No, por el momento no se mira negro completamente. Yo sí lo veo. Vaya, qué raro, fíjense, pero si la mayoría lo está viendo, será probable que esté fallando un poco su internet. Si gusta, salga y vuelva a entrar a Zoom, por favor. Porque posiblemente sea eso. Ok, ahorita intento. Vale, la vamos a esperar. Para mientras, no sé si hay alguna pregunta. Ya vimos que podemos modificar, ¿verdad?, los hipervínculos. Sí, Juan Francisco, es posible que como ahorita en todos lados del Salvador está como lloviendo, ahorita acá está lloviendo bastante, ¿verdad? Entonces yo hasta temía que pudiésemos tener nuestra tutoría de clase el día de hoy, pero gracias a Dios sí se ha podido, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, señores, damas y caballeros. Vamos a esperar a ver si se puede conectar nuestra compañera nuevamente. Ok, qué bueno, Karina. Bienvenida nuevamente. Ok, seguimos. Entonces, dijimos que podemos modificar los hipervínculos dándoles clic derecho y luego modificar, ¿verdad? Y lo que decía por allá el compañero, creo que fue, por aquí lo ando buscando, Adonai. También podemos crear hipervínculos a objetos, ¿sí? Vean, tenemos un elemento y luego tenemos la opción de hipervínculo. Adonai. Y eso es lo que vamos a practicar el día de hoy, ¿sí? Vamos a abrir un nuevo libro de Excel. Este ya lo vamos a dejar acá. Muy bien. Necesito que pongan mucha atención porque esta es una actividad que ustedes me van a hacer llegar. ¿Cuántas hasta hoy estamos cumpliendo 10 días? ¿Verdad que sí? Empezamos el 30. El 31, el 1, el 2, el 6, el 7, el 8, el 9, luego el 13, o sea, ayer, y luego hoy, 14. Muy bien. O sea que yo sé, ¿verdad?, que todos ustedes han estado trabajando en ejercicio 1, ejercicio 2. Muy bien. Vamos a hacer esto y luego muy bien.
Ok, vamos a hacer un... Esta es una pequeña tarea para que ustedes lo practiquen. Considero que ustedes han estado haciendo los ejercicios de la plataforma. ¿Sí? Y también considero que han hecho los ejercicios que yo les he provisto. Creo que, si no mal me recuerdo, creo que solo hay 2 días o un día, no me recuerdo. Ustedes me ayudarán a recordar eso, ¿verdad? En donde no les dejé tarea o me equivoco. ¿Alguien que me ayude a recordar, por favor? Ayer no les dejé. Es el ejercicio 9. Pero se lo voy a dejar hoy. Entonces, ahí está. Entonces, habríamos que ver acá, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos ejercicios? Vamos. Ok. En la primera semana tuvimos que tener la CIS y anidada. Función CIS. Función CIS anidada. Funciones condicionales. Y las referencias absolutas y relativas. Eso fue la primera semana. La semana 2 vimos las funciones buscar, función buscar V, función buscar H, y la función índice. Inge, disculpe que me sacó el tenía problemas quizás ahí con el inter por la lluvia. Ok, está bien. Pero no sé qué vamos. Ok, ahorita la pongo en. Ok. Ahorita estoy explicando, Rosy, los diferentes ejercicios que hemos ido desarrollando, ¿verdad? Tanto en la plataforma como algunos que yo les he dado, ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Esto va a quedar a criterio de cada quien. No es obligatorio, ¿verdad? Pero necesito que hagan lo siguiente. En una carpeta, en el escritorio, ¿sí? ¿Hola? Perdón. Van a crear lo que sería una carpeta llamada ejercicios. Miren, ¿sí? Y aquí van a tener que ustedes colocar los 9 o 10 ejercicios de la plataforma que llevaríamos hasta ahorita y los 10 ejercicios que llevarían conmigo hasta el momento. O sea que aquí habrían 20 archivos de Excel, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 20 archivos? Van a agregar uno más y a ese le van a llamar índice. Lo voy a hacer ahorita acá. Vean, nuevo. Y le voy a poner índice. Ok. Y lo voy a abrir. Va a ser este. Miren. Entonces, ¿qué va a hacer usted acá? Me va a hacer un menú bien bonito. ¿Sí? Un menú bien agradable. Esto lo voy a dejar a criterio de cada quien. Yo les voy a hacer un ejemplo ahorita para que lo entiendan. Y acá, por ejemplo, voy a crear una copia. Le voy a poner ejercicio 01. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veamos cuántos hay. 10. Entonces le voy a poner ejercicio 1,
2-1. Y aquí está. Este sería los ejercicios que estaría ocupando estos que acaban de ver ustedes ahorita, que se llaman ejercicios 1-1, serían para los que han hecho en la plataforma, de la plataforma. ¿Ok? Ahora voy a generar una copia que se va a llamar EGER02-2, y voy a generar copias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veamos. EGER, estamos. Vamos a poner. Vamos a poner como nombre. Ejercicio 2-2. Listo. Entonces, ahorita tengo 21 archivos. Entonces, los ejercicios del 1-1-1 hasta el 1-1-10 son los de la plataforma, ¿sí? Y los ejercicios 2-2-1 hasta el 2-2-10 son los que han hecho conmigo, los que yo les he dejado de tarea, ¿ok? Si hay alguno que yo no lo entregué, solo me ponen el archivo en blanco y le ponen ahí, no se dejó tarea, un ejemplo. Entonces, vamos a hacer para este caso, para este ejercicio, ese menú, ¿ven? ¿Sí? Entonces, voy a descargar de internet una imagen. Lo voy a hacer rapidito por cuestión del tiempo. Imagen de Excel 2013. Vamos a ver. Ok. Por acá ando buscando una imagen. Bueno, me gustó esta. Esta va a ser como mi banner. Vean, ustedes quiero que la condicionen como ustedes mejor les parezca. Sí. La vamos a recortar porque no me gusta muy, está muy, muy grande. Está ahí. Sí. La vamos a poner acá. ¿De dónde la trajo, Inge? De internet. La busqué en el hipervínculo. No, la busqué en Google. No hay problema. Ahí. Ok, entonces. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Miren, como estamos hablando de las autoformas, nos vamos a venir acá y aquí están una serie de elementos, llamadas, cintas, diagramas, flechas, formas básicas. Aquí hay uno que me gustaría que lo ocupáramos, que se llama rectángulo biselado. Vamos a dibujar acá un rectángulo biselado y va a simular como que es un botón, miren, ¿sí? Y le vamos a poner aquí, le vamos a dar doble clic y vamos a poder escribir en él. Entonces le vamos a poner ejercicio plataforma 1. Le vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Le vamos a cambiar el relleno. No me gusta el relleno. Acá está. Este me gusta. Le vamos a poner al centro. Le vamos a poner tamaño 12. Y le vamos a poner en negrita. ¿Ven? En negrita y le vamos a poner tipo de letra Arial Black. No cabe. Entonces le vamos a bajar tamaño. Ahí está. ¿Ok? Vean, ese me quedó como que si fuera un botón. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Miren, me voy a venir y con control voy a arrastrar. Miren, 1. Y ahí. Lo vuelvo a seleccionar. Miren. Usted me dice, me va a decir en qué orden lo va a dejar, porque yo aquí lo voy a poner así por cuestiones de tiempo, ¿sí? Aquí solamente me encargaría yo de cambiarle el
el número, ¿sí? Ojo, si ustedes creen que les va a dar, no se consienten, recuérdense que voy a dejar este video por ahí y lo pueden ir viendo paso a paso y lo pueden ir, le pueden ir colocando lo que es este pausa para que lo puedan hacer despacio, ¿sí? Ahora miren, pongan atención, este es el paso clave, clic derecho, vínculo, vean, ¿sí? Y lo vamos a hacer en archivo o página web existente. Y como yo estoy en una carpeta que se llama ejercicios, vean, aquí ya me aparece. Este es el ejercicio 1-1-1 y ese es el ejercicio de la plataforma. Y le doy a aceptar. Miren, hago lo mismo con este. Clic derecho. Vínculo. Buscamos el 2. Hay que ir en orden, no se les vaya... No se vayan a confundir ahí, ¿sí? Hipervínculo 3. Hipervínculo 4. Hipervínculo 5 y aceptar. Hipervínculo 6 y aceptar. Hipervínculo 7, aceptar. Hipervínculo 8. Se me escapa siempre. 8 y aceptar, hipervínculo 9, aquí está, y el hipervínculo 10 que está al inicio, acá. Entonces ya vinculé, ¿sí? Entonces cuando yo le dé clic acá, ¿sí? Vean, me va a abrir el archivo ejercicio 1-1-1, que es de la plataforma. Entonces ustedes van a generar 10 botones más, para los ejercicios que han hecho conmigo. En el caso del ejercicio 10, el de hoy, es este. Así que aquí solamente ponen en el ejercicio 2.2.10, pongan este ejercicio, es el que se está haciendo con el índice. Nada más. Y si de entre los ejercicios que hemos visto de la semana del 30 hasta el día de ayer, y hay alguno que no se ha hecho, creen el archivo de Excel y pónganle no hubo ejercicio. Y obviamente así va a funcionar. Entonces, ¿aquí qué me va a hacer falta? Permítame. ¿Qué me va a hacer falta aquí, señores? Otros 10 botones, ¿verdad? Que me abran las otras 10 hojas de cálculo, ¿sí? Que las tenemos en el escritorio. Aquí están, miren. ¿Sí? Así es que para que no nos vayamos a atrasar, les recomiendo que hagan unas copias de archivos. Si lo pueden hacer con los ejercicios hechos en la semana desde el 30 del mes pasado hasta el día de ayer, mucho que mejor. Pero si no pueden, practiquen creando copias, ¿verdad? Y vinculando a estas formas. Les recuerdo, para hacer la copia, ¿verdad? Usted tiene que darle clic derecho a la forma, clic derecho, vincular, y ahora selecciona el archivo a vincular. En este caso ya serían los de la plataforma, los que yo les he estado dejando. Aquí sería bueno cambiarle el color, ¿verdad? A un morado y distinguirlo de que es el ejercicio propuesto. ¿Ok? Y aquí faltan 9 botones más y ustedes lo van a hacer ahí relativamente. Si tienen alguna duda, ¿verdad?, de este procedimiento, por favor revisen este video. A lo más en menos de media hora va a estar disponible después de que finalicemos, ¿verdad? Y no sé si tengan alguna duda. Sé que ya me pasé 4 minutitos, pero era necesario que lo terminara de explicar. ¿No hay dudas? Dejen su nombre, por favor, en el chat de Zoom y nos estamos viendo el día de mañana, ¿ok? Muy bien, señores, feliz noche, bendiciones para todos. Ha sido un placer estar con ustedes.